Sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de office y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Atención, Albatros, compañero. Me parece que ya uno de su equipo lleva. ¡Hostias! Creo que aquí hemos visto prefire, ¿eh? ¿Qué significa prefire? Empezar a disparar antes de que salga el enemigo. Dudas, ¿eh? Dudas. Con este hombre que no... Bueno, no sé si la habrá oído, la habrán dado el call, pero... Ha habido un prefire. Sigamos viendo, sigamos analizando. Fijaros, fijaros, fijaros. Está apuntando a un píxel en el cual no hay nada, y una pared. Está el enemigo detrás de esa pared. Y vamos a ver lo que hace ahora. Vamos a ver si se mueve. Como veis, ahora se mueve con so Lo está haciendo a través de la pared. La... Madre de la vosotras chat. Que acabamos de ver... Y digo chat porque creo que a veces estoy en Twitch. ¿eh? Me entendéis. No, yo quiero, chavales. Vamos al lío. A ese no le puede ver. Coge el rehén. Ok. Mata al CT. Tan solo le queda uno. Por cierto, recuerdo que en el modo hostage los CTs hacen como de atacantes porque tienen que rescatar a los rehenes. Y en este caso los terroristas son los que defienden. Y aquí tenemos, chicos y chicas, la última kill. Evidentemente lleva wallhack. El caso es que no sé si es el único. El Albatros ese antes ha metido un par de toñas muy guapas. Pero tampoco es que vaya demasiado bien. Va 5-7. Nuestro sospechoso va 4-6. Es que iban perdiendo atención 6-0. ¿Cómo con esto vas perdiendo 6-0? Bueno, es que, o sea, dispara superantes a este tío. A este tío se le puede ganar fácilmente. Le empiezas a vacilar con que sale, con que no sales y te lo haces fácil. Mira, mira, mira. ¡Ay! Falla el disparo. ¿Por qué coges el VP si vas a fallar, compañero? Cógete un M4A4 que te da más campo. Bueno, el albatros ese. <coughs> Disculpad. Creo que va cargadito junto a nuestro compañero. Situación de uno para dos. Es que parece que van cargados, pero que tampoco son la gran cosa. Uno para uno. Le voy a meter cámara rápida, ¿vale? Lo tiene ahí a la izquierda. No es la mejor flash de la historia, la verdad. El becerro le está apuntando Vamos a ver la decisión que decide tomar el sospechoso Vale Ok El CT se va, tranquilamente Te recuerdo el CT que tienes Bueno, le mata el sospechoso, lo siento Digo, no sé qué va a hacer porque tiene que rejatar a Ren Y no lo está haciendo Y lo que también vemos es que el sospechoso vive en esta zona, eh Literalmente vive aquí No sale 6 a 2, hombre, tiene que remontar bastantes rondas Quiero a ver si se le pone una ronda complicada. A ver cómo la gestiona. Vale. No todo controlado. Claro, él tiene que controlar las dos entradas. Está un poco jodido, la verdad. Y es que los CTs están todo el rato cagados de, de pusear esta zona. Porque, claro, saben que está aquí el cheto. Y aquí, el hacker, por mucho hack que lleve, esto es imposible que lo defienda el solo. Si los CTs. ¡Ay, Dios mío, que lo va a hacer! ¿Por qué hablo tanto? ¿Por qué hablo tanto? Dos para dos, chicos y chicas. Falla el disparo. Vamos, becerro, confiamos en ti, becerro, vamos. No le dejan, campo. claro, le está braceando porque él lo no sabe que lleva wallhack. Si le han reportado es que lo saben. Asoma. Es que. ¿Ves? Consigue la otra kill y esa aún no sale. O sea. Chavales, cuando os enfrentéis a una VP, si ves que tu compañero muere, pues sal tú después corriendo que le vas a pillar poniendo el cerrojo. Ay, 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 chicos. En fin, yo creo que está todo claro. Evidentemente lleva Warhack. Yo digo que no lleva nada de Aim. No parece que lleve nada de Aim, desde luego. Y poquito mal, la verdad. Vamos a abrir cajitas. Qué ganas tenía que volviera a la serie de cazando Hacker, chavales. Pues vamos al lío. Vamos a abrir las cajas, que se me habían olvidado comprarlas. ¿Habréis visto un pequeño corte? Vamos al lío, chicos y chicas. Como siempre, si apoyáis esta serie, tres cajas entre sospechoso y sospechoso. Empezamos con la primera y se me ha salido la primera vez que me pasa. Venga, va. El otro día hice una apertura de 50 cajas. Nos tocó como mucho el AK. Espero que hoy se porte el juego. La deagle me gusta más que la AK. ¿A vosotros cuál os gusta más? Decidme en los comentarios. La deagle yo creo que es más vistosa, más bonita. Venga, va. Ya se me da un cuchillo. Sería espectacular, chicos y chicas, para la serie. Bueno, nos toca un out. Así que ahora vamos a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. De momento, cargarse al primero. Ha visto uno más como mínimo, ¿vale? O tiene el aim de Jesucristo o lleva aim hacks, chicos y chicas. Porque tiene un 77% de headshot. ¿Qué decís? ¿Lo primero o lo segundo? Vamos a seguir viendo. Pero el es real. Las cosas como son. Ok, ganan la ronda. Vamos a hacer un vistazo al score, ¿vale? Lleva 18 kills. Máscara 11. Becerro del otro equipo. Lleva 12 y poquito más, ¿no? Que destacar. Vamos a ver el Bunny. Vamos a ver si se atreve. Salta para mí, compañero. Salta para mí. A ver si llevas scripts o no. Venga, va. Bueno, de vale, momento bien. Tira el molly, perfecto. Bueno, quiere rus... Esa flash ya no la veo en mucho sentido porque... ¿Para qué tienes esa flash si no puedes pusear la flash? ¿Me entendéis, no? O sea, la flash tienen que tener sentido. No las tiréis al aire, que eso pasa muchísimo cuando empecéis a jugar este juego. Vale, va, va con mucha confianza. Se ha parado. Está pensando la estrategia. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues no tengo tanta paciencia, machote. Así que nada. Eh, vale, va para medio. Y va a pillar a. bueno, 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 bueno. Lo que acabamos de ver ahora, chat. Lo que acabamos de ver ahora. Bueno, y avisa al de corta. Vamos a ver lo que hace. Vamos, vamos, vamos a ver lo que hace. O sea, cómo le ha apuntado a ese tío a través de la pared. Ha sido demencial, eh. Bueno, vamos a con el Web. A ver si tiene esta taputería, crack. Oh, no tiene esta puntería, ¿eh? Le está siguiendo. Es eh, que le está siguiendo, tío. Es que es muy bestia, eh. Vale. Ha intentado tas. <laughs> Hostias, ¿Perdona? Ese tío tiene que tener mierda, pero por un tubo de anja, ¿qué? Eh? O sea, ese no a la cabeza. ¿Qué ha sido eso? eso? ha sido criminal. Ah, está intentando el jump shot... A ver... No pongas la mira. O sea, acaba de ver otro taser? ¿Ese VP tira tasers o qué? O sea, ¿estáis viendo rayos como yo? No, 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 o sea, estoy malo, pero no, no es capaz de... Traf... ¿Qué, qué, ¿Qué lanza rayos? Eh, estoy flipando. No es que el otro la haya intentado tasear, es que su AVP lanza rayos. Ojalá, ojalá, por favor. Que vuelva a lanzar rayos. ¿Habéis visto que la bala es rarísima? ¿Y este bug? La primera vez que veo esto, eh. Ahora normal. Ahora está normal. El AVP que lanza rayos. Yo estoy flipando. Vale. Bueno, aquí normal, mata primero. Yo creo que lleva Einhack, desde luego. ¿Qué dices, tío? Vale. Vale. ¿Cómo, ¿Cómo ha podido pasar eso? Estoy puto flipando, eh. Vale, Tech9. Ah, este tío lleva un hack de locos, ¿eh? Pero muy bestia, que por cierto, chicos y chicas eh, Este es el segundo Mirage que me toca Pero me ha tocado también como 8 office No juguéis office O sea, está infectado de hackers, como lo que he visto Ni se os ocurra El de la derecha se ha muerto en 3, 2, 1 1 Este tío es muy random, ¿no? O sea... Mete tirogen, ¿no? O sea, yo creo. Se los actives y los desactives. O sea, ya ese tío ahora le ves, ¿no? Bueno, evidentemente sabía que estaba ahí porque le habían matado. Movimiento sexy no tiene este tío. Porque ha intentado saltar a corta y se ha tropezado. Le va a intentar cuchillar. No, nah, no puede, no puede. Vale, eso que habéis oído es que es una transferencia. Pues eje es que poquito más, ¿no? Vamos a seguir viendo si acaso. Eje. Es que la, la mira se le va muchísimo, chicos. Pero es que mira, mientras va en movimiento. O sea el enja que está claro, pero es que también el guaja que está claro. O sea lo que no entiendo es como al de antes no sabía que estaba ahí. Vale, o sea se lo activa, se lo desactiva, no sé qué le pasa. Vale, primero, segundo. Con pues toda la calma este tío, tercero, cuarto, en fin, va cargadísimo. Le vas a poner de todo, menos Bunny, no sé si lleva, o sea, no ha hecho tampoco muchos saltos. Así que chicos y chicas, sigamos en nuestro caso con la segunda apertura de cajas. Vamos a ver si tenemos más suerte en esta. De momento, un azul, ¿Cuántas van, tres seguidas, por Dios y la Virgen. O sea, tengo una gana de que salga la nueva y el reventar. Esa caja abriéndola mucho, mucho, mucho. Que, por cierto, bueno, ahora lo comento mejor en el último caso. Porque Martín, el coleccionista, le ha pasado una cosa que también me ha pasado a mí. Y quiero avisaros por si lo vais a comprar. Así que nada, chicos y chicas, vamos a por el tercer y último sospechoso. ¡Tercer y último! ¿Te has quedado a gusto, compañero? ¡La madre que me parió! Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Dastos. Y vamos a ver la de Anja que tiene el sospechoso, porque yo creo que ha quedado bastante claro, que se lleva un poco hasta las trancas. Ojito al bunny, ojito al bunny que también tiene... Por favor, este tío va muy, muy cargado, chicos y chicas. No hay la menor duda de que lleva Inhack. Así que vamos a seguir viendo, ¿no? Cómo avanza esto. Si los terroristas también llevan hacks. Si no llevan. Si esto va a ser una partida fácil. Pero Manti, lo estáis viendo, ¿no? También saltando con un puto mono por la zona de medio. Parece que hay más de un hacker en esta partida, chicos y chicas. Y mientras tanto, pues vamos a aprovechar a hablar del tema. Y bueno, os comento, como sabéis, en Counter Strike tiene merchandising, ¿no? Y algunos son como una figura de las gallinitas. Que si no las habéis visto, entrar a la tienda oficial de Valve y ahí tenéis las gallinitas, ¿vale? Pues cada gallinita tiene distintas cabezas, ¿no? Como, que se, como una skin, vamos a decirlo así, ¿vale? Pues resulta que Martín ha comprado 25 tipos de cabezas diferentes de gallinas y le han tocado la misma 25 veces. Yo he comprado más En múltiples ocasiones he comprado Muchísimas de ellas y me han tocado Lo mismo repetido y cada una Si no me equivoco cuesta 10 euros Que es una auténtica barbaridad, imagínate El dinero que se ha gastado tanto yo como Martín, consejo si compráis En la tienda oficial de Valve, comprar Solo un tipo de gallina, vale Te viene eh, una caja con un modelo de gallina Y luego aparte la cabecita, pues solo Comprar uno porque va a tocar repetida Es el consejo que os voy a dar chicos y chicas Porque es una auténtica bestialidad, por cierto ese tío donde ahí mea, mea, al cielo Que hay que fijar donde tiene la mira No sé si los modelos tienen dos metros de altura Ahora mismo, pero como iba diciendo Chicos y chicas uh, Para mí eh, Si compráis en la tienda de Valve Cuidado en ese sentido, ¿no? Joder Ya con las cajas del counter tengo que tener cuidado Pues también con la vida real Valve lo ha, lo ha planteado demasiado Demasiado mal, de hecho a Martín le voy a enviar Yo unas, él tiene la única que me falta Así que nada, completaremos la colección a base de pues enviarnos nosotros las cabecillas. Y lo malo es eso, que de Uruguay hay que enviar todo y va a ser una jarana, pero bueno, se hará. Y poquito más, chavales. Eso era lo que quería comentaros, porque me ha, me ha resultado gracioso. De hecho, si le veis su Twitter, eh, tiene 25 cabezas diferentes. A lo mejor os pongo la foto. Si me acuerdo, os habré puesto la foto, se lo diría al editor. Y poquito más, este tío va cargadísimo, chicos y chicas. Eh, después del major ha habido aumento de jugadores. Eh, no sé si eso también implica que haya habido aumento de hackers. Ya me diréis en los comentarios cómo lo habéis notado. Lo que yo he notado, que por cierto, eh. Hay mucha, mucha gente que se va a FK, pero una auténtica barbaridad. En plan que estos días jugué dos partidas y las dos partidas nada más empezaba la partida una FK. Y yo flipando diciendo, pero ¿cómo puede ser esto posible? Y como que no sé, eh, no, sé qué, no sé qué está pasando porque hay tantos FKs o cuál es el motivo. Pero no sé si os ha pasado a vosotros también. Decidme en los comentarios. A ver si simplemente es que he tenido mala suerte, ¿no? No voy a decir directamente... ¡Ah, contra esto que está roto! No soy así. Sé que pueden haber excepciones, chicos y chicas. Y que seguramente haya sido una de esas. Pues nada, poco más, chicos y chicas. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Espero que queréis que siga subiendo esta serie para limpiar la comunidad. si es así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!